Muy buenas, estamos en DayZ. Estamos en la conclusión del negocio de drogas. Llevamos 50.000 monedas, rublos. Vamos aquí los billetes. Y nada, hemos quedado en Mista, al sur. Aquí, en este punto de aquí. Más o menos. Ahí estamos. Aquí está nuestra base. Más o menos. Ya que estamos, haremos una visitilla por la zona. Hay un problema de que dicen que los caníbales están acechando por la noche. Así que tendremos que hacer el negocio antes de que caiga la noche y ocultarnos en una casa para que no nos quiten la mercancía, ni nos coman, ni nos pase nada raro. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El encuentro se va a producir ahora, en breve. Estamos ahí muy, muy cerquita. Vamos a meter aquí las cosas que nos sobran. Vamos a comer un poquito. A ver, una oveja. Una ovejita. Vamos a comer un poquito antes de. Antes de entrar a la zona, vamos a ir bien comidos. Vale, eso sí. Se lo llamamos al tío así de billetes para que le mole un poquito más el percal. Es una simple performance. Y empezamos a ver zombies, empezamos a entrar en ciudad. A ver si no me. Vamos armados, ¿no? Vamos armados con la. Con la chata, que no sé, que no pase ningún problema. Si hay algún zombie que. Algún caníbal que se nos acerque.
buen tema, de hecho. Vale, vamos para la fuente. Estamos en Mista, en donde hemos quedado. Estamos llegando ya al sitio. A 87 metros estamos. Una piedra de afilar, ni más ni menos. Mucho fondo aquí, tío. Entramos a una casa, ¿sí no? En esta hay zombies. ¿Cómo una caja? En esta hay zombies, ¿eh? Hay zombies dentro en esta, ¿eh? Ojo. No, lo he matado yo, lo he matado yo. Un segundo. Mira, a ver que esté todo. Vamos a ver, ¿cuántas gemillas quieres? 50.000 hemos dicho, ¿no? Sí, 50.000 paquetitos, te lo digo. ¿Cuántas quieres? Todas las que pueda. ¿Eh? Todas las que pueda. ¿Cuánto? A ver, ¿por cuánto? Me dijiste 50.000 por un lote hecho. Por un lote hecho, ¿no? Por un paquete, por un paquete. Ah, por un paquete. Por un paquete. Pues entonces un paquetín, no tengo más. Pues bueno, como te veas en buena gente, has actuado bien. Soy un hombre de negocios. Podremos hacer más negocios en un futuro. Ahí te he dejado tres paquetes, ¿vale? Dos están dañadas, pero no pasa nada. Vale. Estupendo. Todos están dañados. Todo es para que tú empieces y te enseñes bien a hacerlo, ¿vale? Estupendo. ¿Sabes ya cómo lo que tienes que hacer? ¿Sabes ya cómo lo tienes que hacer? Pues mezclar una con otro, ¿no? Un paquete con otro. Exactamente. O sea, planto las semillas y mezclo una planta con otra, ¿no? Exactamente, pero cuando las tengas acá, las tienes que recolectar. Tienes que esperar un tiempo. Tú cuando las plantas, obsérvalas. Sí, sí, tengo mi huerta. 10 minutillos más. Tengo mi huerta, mi campamento. Ahí está, porque
porque le estés pendiente, porque cuando tú las Sí. plantas y empiezan a crecer, Sí, como que la no se vemos siempre pudran, en ¿no? Que pus no y se pongan pudren, mal. Exacto, vale. ay, ay, que las cojas bien. Es Exacto. lo único que te pido, ¿vale? Estupendo, vale. Las Que cuidaré, las daré ya mucho está, mimo. que te he dejado dos paquetillos y demás para que disfrutes, que yo en verdad, yo no estoy con las gemillas y esto, yo es por hacerte el favor, como te he visto buena gente y te he visto con ganas de rolear y esto, por Yo eso es que te las he quiero, conseguido. quiero empezar a vender porros a la gente. Sí. Si eso, pues te intentaré buscar algunas hebillas más. Ya te daré algún toquecillo cuando. Por eso te digo que podemos hacer más negocios en el futuro. Pues ya está, ya está. Pues tú, si Cógete los sacas billetes, dinerito o necesito yo algo. la bolsa, ¿vale? Necesito coger lo que hay dentro de la bolsa, si quieres. Ahí está. Pero la bolsa me la tengo que llevar, que no llevo otra. Vale, perfecto. Ahí lo tienes todo, coge las semillas también, ¿eh? Vale, dártela ahí. Estupendo. Pues Cheo, Venga. estamos en contacto, tío. Muchas gracias por las semillas. Un Un placer hacer placer, negocios. campeón. Venga, hasta Hasta luego. luego. Pues ahí está, el tío, ahí como ha negociado. Me ha dado, oye, se ha tirado el rollo, tío. Se ha tirado el rollo. Se ha tirado el rollo bastante. Le hemos caído en gracia y nos ha soltado todo lo que llevaba. Claro, a este tío le deben salir gratis. A mí no tanto, pero a este tío le deben salir gratis. Si la dejas, mira que viene un papelito para ya empezar con el cultivo. Empezaremos a plantarlas, pero ya. Y ahora volver a la base, que estamos un poquito lejos. Qué hijo puta que dice que no se dedica a eso. Se dedica a millones de cosas, pero a esas movidas no. Ay, en fin. Bueno, pues esto ha sido la historia, ¿no? Nos vamos a cerrar y ya luego seguimos grabando en próximos capítulos. Seguiremos grabando. Vamos a ir pronto a casa, que no nos pille el caníbal por ahí. Y nada, eso fue todo.